Él nació, murió por nosotros y nos dio victoria, amén. Vamos a seguir cantándole y alabándole. Le animo a que levante sus manos conmigo en este momento y le cante esta canción que dice que Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda nuestra voz. Bajo la cruz del Salvador, mi afrenta no se puede esconder. Brilló al fin la redención, su perfección mi cruz llevó. Gracia tan gloriosa rasgó el velo con su amor, corona de dolor llevó. La ley se dio la libertad para toda la humanidad. Gracia tan gloriosa que siempre aceptado soy, coronado en gloria, libre es el Señor de toda gloria, por siempre santo es el Señor. Es el Señor. Y en su santidad somos triunfantes con Él. Triunfantes te adoramos, Rey, cantando al justo Dios de amor. Y todo ojo lo verá, no merecíamos su amor. Gracia tan gloriosa brilló la gloria del amor de Dios, rodeando mi entrega. Y sé que siempre aceptado soy, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria, por siempre santo es el Señor, coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria. Aquel que me compró, caeré postrado a sus pies y eternamente reinaré. Gracia tan gloriosa, con gracia tan gloriosa.
declararlo una vez. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde que nos regalas. Gracia tan gloriosa es tu gracia. Inmerecedores somos de tu regalo de perdón. No merecíamos, Señor, que mueras en la cruz. Te habíamos dejado, abandonado, hicimos lo que quisimos con nuestras vidas. Pero tú, Señor, moriste en la cruz para darnos una oportunidad para que te podamos conocer a ti, para que nuestra vida sea cambiada y transformada, para que tú puedas entrar en nuestros corazones y no solamente cambiar esta vida, sino también la eterna. Señor, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias. Así como usted está con sus ojos cerrados y su cabeza inclinada adorando al Señor, vamos a participar de la mesa del Señor. Y si usted quisiera hacerlo y no ha tomado una de estas copitas con el pan y el vino, puede levantar su mano y Angel le va a traer un vasito de comunión, si no pudo hacerlo. Pero usted que nos está mirando en línea, allí también donde usted está, le invito a que tenga un tiempo de adoración con nosotros. Estaba meditando yo esta mañana, preparando para este tiempo de comunión, y a mi corazón solamente venía gratitud. Porque pensaba yo, cuando esto empezó de la pandemia, pensamos muchos quizás va a ser 2 meses o algo así. Ya estamos en esto hace 9 o 10 meses. Y pienso yo en aquellos amigos que tengo, que en algún momento de mucha necesidad estuvieron al lado mío y me ayudaron. Y luego de algún tiempo volvemos y le decimos gracias, porque en ese tiempo hace que estaba pasando, tú me animaste, tú oraste conmigo, tú me llamaste, tú me bendeciste. Pero quizás en esta tarde podemos decirle, Señor, en este tema, tiempo de comunión, podemos decirte que muchas gracias. Porque 10 meses en esta pandemia, que ha sido difícil para el trabajo, la economía, las relaciones, la familia, el ministerio, la iglesia, el miedo a esta enfermedad, seres queridos quizás que se han enfermado o han ya partido, pero tú has sido tan fiel. Si el Señor ha sido fiel con usted, puede usted levantar su mano y decirle, Señor, gracias, porque en este 2020 tú has sido fiel. Hemos pagado las cuentas, hemos comido, nuestros hijos han ido a la escuela, Señor. Aún tenemos quizás un trabajo, y si lo hemos perdido, confiamos que tú vas a seguir sosteniéndonos, nos vas a dar un nuevo trabajo, Señor. Y en esta hora, Señor, de gratitud a ti te decimos, Señor, gracias. Nunca imaginamos que íbamos a pasar algo así, pero tú eres más grande que la pandemia. Tú eres más grande que la pérdida de un ser querido. Tú eres más grande que la pérdida de trabajo. Tú eres más grande, Señor, que no ver todo el mundo, Señor, quizás en nuestras vidas, en la iglesia. Tú eres más grande, Señor. Y tú nos abrazas. Y tú nos dices, va a estar bien, no te preocupes, estás en mis manos. Te he sostenido y te seguiré sosteniendo hasta el último día, no te dejaré ni te desampararé. Y Señor, en este tiempo de comunión queremos reunirnos contigo para decirte, como algún viejo amigo, gracias por estar conmigo en todo este tiempo difícil. Porque puedo correr a tu presencia, a tu palabra, y tú me animas. Tu gracia es gloriosa, tu fidelidad es maravillosa, tu poder y tu amor no ha cambiado, Señor. Allí donde tú estás, le invito a que ahora usted pueda allí sacar el pan y participar del pan y del vino que representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Haced esto en memoria de mí, dice la palabra de Dios.
Señor, te damos gracias porque un día vamos a estar en el cielo, donde no habrá más pandemia, ni enfermedad, ni odio, ni rencor, ni cuestiones políticas, ni celos, ni pecado. No habrá dolor, no habrá, Señor Jesús, sufrimiento. Pero en este tiempo, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser un oasis de sombra y de agua en el desierto del mundo en el que están viviendo aquellos que no te conocen. Te damos gracias, Señor, porque hay paz y gozo en el corazón de aquellos que te aman y te sirven. Porque tú eres Dios, porque tú no te desesperas, porque tú eres infinitamente eterno. Poder es maravilloso, Señor. Participemos de la mesa del Señor en esta hora y adorémosle a Él. Y enfócate en cuán lindo y cuán maravilloso es el Señor. Adorémosle un poquito más. Vamos a seguirle cantando, victoriosos y triunfantes. Así como Dios nos hizo, así le vamos a seguir cantando. Coronado en gloria, dile el Señor de toda gloria, por siempre santo es el Señor. Coronado en gloria, dile el Señor de toda gloria, por siempre santo es el Señor. Y así todo ojo verá, todo oído escuchará, todos verán cómo caemos postrados ante el Señor y cómo el Señor nos hace vencedores y nos hace triunfantes y nos hace reinar eternamente. Porque poderoso es el Señor. Poderoso es para salvar, para sanar, para calmar toda tormenta, para calmar toda tribulación, para darte luz y darte esperanza. Nunca olvides que el Señor está contigo y provee para ti. El Señor no te dejará, no te desampara. Nunca te dejará solo en esta batalla, sino que te dará descanso en esa tormenta, te dará descanso. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti, Señor, porque en medio de las cosas, Señor, tú estás completo, tú no estás por parte, Señor, sino eres tú siempre, hoy, siempre, y serás el mismo por siempre, Señor. Tú eres Dios, Señor, y tú eres mi Dios, Señor. Yo, Señor, rindo a ti mi vida, Señor, mis esperanzas, Señor. Mis miedos, mis problemas están en tus manos, Señor. Y nadie, Señor, nadie se apoderará, Señor, de lo que tú tienes para mí, Señor, de tu plan, Señor, para mi vida, Señor. Señor, yo te sigo, Señor, yo te alabo, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mis manos, mi corazón, mi voz, Señor. Úsame, Señor. Y haz tu voluntad en mí, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Démosle un gran aplauso al Señor en esta tarde. Gracias, Señor. Gloria a Dios, amén. Puede tomar su asiento en esta tarde. Gloria a Dios, amén, gracia tan gloriosa. Gracias. Qué bueno, Hans, que tu mamá te hizo tan fuerte así, qué bueno. Los niños pueden ir a la iglesia de niños. Les doy unos anunciecitos.
Qué lindo verlos, hermanos. Qué lindo es estar en la casa de Dios. Qué linda es su presencia. Hay un viejo coro que dice: estar en su presencia, estar en tu presencia, Señor, qué grato es. Es mejor que todos los momentos. Amén. Y por eso seguimos con la iglesia abierta. Algunos necesitan la iglesia abierta, otros necesitan quedar en la casa. Cada uno en un lugar diferente, pero algunos necesitan venir a la iglesia y por eso lo abrimos y entendemos a aquellos también que se quedan en sus hogares. No se olviden, hermanos, que este jueves es el último ensayo para los niños que van a estar en el coro de niños, pero no van a estar todos juntos aquí, les filman y va a haber un hermoso video de un coro de niños para esta Navidad. El próximo domingo es nuestros cultos de Navidad, perdónenme en línea los que me están escuchando. El domingo pasado dije domingo 22 de diciembre, pero me equivoqué, no es domingo 22 de diciembre, creo que eso quizás viene en dos años de ahora, es domingo 20 de diciembre. Así que sí, el próximo domingo, pero le animo a que ya hay gente que se está registrando y mandando un texto a este número, que usted no agarre un papelito, le animo a que agarre uno, y si no le voy a decir como aquellos que venden el carro por la televisión, mande un texto al 505-436-0036, 436-0036, mande un texto y diga qué servicio quiere venir. Si hay demasiada gente para el de las 12 de inglés, vamos a abrir otro a las 1, no, perdón, de 12 en español, vamos a abrir otro a las 1 en español, pero primero tenemos que llenar uno para luego abrir hacia los otros, y estamos en esto. Amén. ¿Cuántos están planeando venir al servicio de Navidad el próximo domingo? Va a estar muy bueno. Qué bueno, Pastor Luis, piensas venir. Si tú no vienes, sí, ahí sí me voy a estar en graves problemas. Pero bueno, vamos a la palabra de Dios. Estamos en esta serie, hermanos, llamada Lo que Jesús está haciendo. Y me impresiona tanto esta realidad de que Jesús es el mismo ayer y hoy para siempre. Amén. Y hace 2000 años atrás, Él resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, hablaba al que nadie hablaba y tocaba persona que nadie quería tocar, y Dios es el mismo, su poder no ha cambiado. El título del mensaje en este día es: rechazado por la gente, amado por Dios. Vamos a ver la vida de Zaqueo, la vida no, pero la historia linda de este chaparro, de este enano, de este peticito, hombre llamado Zaqueo, muy poderoso en su sociedad, muy odiado, muy rechazado, muy rico y muy exitoso también. Tenía muchos, muy Zaqueo. Y aquí está Jesús entrando a Jericó. Lucas capítulo 19, versículo 1 y 2, dice la Biblia que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón, boom, gran noticia, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Oremos. Padre, yo te doy gracias porque tú eres tan lindo y maravilloso, y yo te pido, Señor, que tú hables a nuestras vidas en este día y que nos hagas ver, Señor, algo que tú quieres hacer a través de nosotros y en nosotros. Te doy gracias porque tu poder y tu amor, tu misericordia, tu gloriosa gracia no ha cambiado, Señor. Tú amas a aquel que odia a la gente, tú aceptas a aquel que es rechazado, aquel que ha lastimado y ha hecho muchas cosas feas a su familia, a sus seres queridos, a su comunidad, está en vida de pecado, una vida de egoísmo. Tú estás, Señor, allí con un corazón tan grande, tan amoroso, para perdonarle, para restaurarle, para bendecirle, para tener un banquete en su vida. Señor, yo te pido que en esta palabra de hoy hable a nuestros corazones, aun cosas que yo no digo, que tu Espíritu hable a nuestras vidas, y damos gloria y honra a ti, Señor. Amén y amén y amén. Este joven, no tan joven quizás, llamado Zaqueo, de la Reina Valera de la Revisión 1960, dice que era jefe de los publicanos. Realmente, ¿publicano qué era? Tenían un trabajo los publicanos, era de cobrar los impuestos. Él era no solamente que había subido de ser un cobrador impuesto, sino que él había llegado a ser el jefe de los cobradores de impuestos. Si usted mira, hermano, en los evangelios, los judíos tenían un hombre para todos los pecadores.
los pecadores, y después había otro grupo, y los publicanos o los cobradores de impuestos. Los judíos odiaban terriblemente, era un pecado que era peor que todo el mundo, que todo el resto de los pecados, pecadores y publicanos. Eso era lo que se, y no porque eran terrible gente. Tiene usted que entender, hermano, que Roma estaba subyugando a Israel, a toda la nación hebrea. ¿Y qué pasaba? Usted, si salía del Walmart o del Home Depot, un romano estaba ahí y le decía: usted, judío, agarre todas mis bolsas y ahí los lleva a mi casa. Hasta una milla podía, tenía que usted. Por eso Jesús dice que tenemos que ir una segunda milla. Había una ley, hermanos, que cualquier romano le podía encontrar a usted, sacarle de la casa y decirle: agarre toda mi carga y se la lleva por una milla hasta mi casa. Y usted tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo, esclavos de los romanos. Y entonces había un entendido odio a estos romanos, y no solamente que ahora ellos eran subyugados y abusados, sino que algunos de los judíos que querían hacerse ricos, ¿qué hacían? Se entraban en el negocio de cobrar los impuestos a su propia gente, y luego encima le robaban. Y Zaqueo era jefe. No era que trabajaba para el cartel, era el jefe del cartel. No era que trabajaba para la mafia, era el jefe de la mafia, de robarle dinero a la gente, cobrar los impuestos, y lo que ellos decían, usted tenía que darles, hermanos. Entonces, Zaqueo había tomado una decisión en su vida y había llegado a ser no solamente jefe de los publicanos, sino que rico también. Tan así que no le consideraban más a él ya como un judío. Por eso al final de la historia Jesús dice: este también ahora es llamado hijo de Abraham, cuando Dios cambia el corazón de Zaqueo. Por eso el título del mensaje dice: rechazado por la gente, pero era amado por Dios. La gente se enoja muchísimo con Jesús cuando Jesús para y habla con Zaqueo y le dice: esta noche apresúrate, vamos a tener un banquete en tu casa, vamos a comer, vamos a pasar un tiempo. La gente se enoja mucho con Jesús. ¿Por qué? Porque usted alguna vez en la frase que dice: mis impuestos, lo que yo pago de impuestos, está compra, ¿no? El carro de aquel o así era esta. Mis impuestos, lo que me robaste, paga tu banquete ahí con este Jesús. Entonces él era muy odiado, era muy rechazado. Zaqueo era judío, Zaqueo era del pueblo de Dios, Zaqueo tenía una familia judía. Zaqueo no le importó rechazar todo. Su familia, su sangre, su linaje, su religión, su Dios, para volverse que un trabajador de Roma, pero no para porque él amaba a Roma, sino porque él que se amaba a sí mismo. Y en este tiempo, hermano, la Navidad, quiero enfocar este mensaje en algo que Dios creo que me habló a mí. Muchas de las familias que yo conozco tienen un Zaqueo o un Zaqueíto en su familia. Una persona en tu familia, una persona que ha lastimado tremendamente a alguien en tu familia. Por eso le odiaban tanto a Zaqueo. Y él se había sido exitoso, haciéndose rico del dinero de la pobre gente trabajadora de Israel. Era como que un exnovio de tu mamá o el hombre que se casó con tu hermana le deja 3-4 hijos, le engaña muchas veces, le mete tantos golpes a tu hermana que al final tu hermana le deja. Y este se va con otra mujer jovencita, bonita, linda, y pasea enfrente de la casa de tu hermana, que ya no tiene el cuerpo que tenía cuando se casó con este señor, porque tuvo 5 hijos de él. ¿Me está entendiendo? Para darte una imagen. Que este hombre, por abusar a esta gente que estaba allí en Jericó, se había vuelto poderoso y rico. Y en estas fiestas, hermanos, yo no sé quién es el Zaqueo en tu familia o la Zaquea
que todos ya han rechazado por las horribles cosas que sí han hecho a alguien en tu familia. Pero quiero decirte, yo sé que Jesús ama a esa persona. Y quizás Dios quiere usar tu vida como un cristiano para alcanzar con el amor de Cristo a esa persona. Vamos a ver qué pasa. Versículo 3. Procuraba Zaqueo ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. No hay una ley en Israel de cuando había una fiesta o había una carroza o había alguien importante, de que los chaparros, los pequeñitos, los de baja estatura no tenían que ver a nadie. No, esto no era un problema de estatura. Los niños seguramente se apretujaban y corrían adelante en la fila cuando pasaba alguien importante, en este lugar donde Jesús camina por la ciudad, atraviesa la ciudad quizás por la calle principal, y los niños y los chaparros y la gente y todos se metían, los más altos dando un poco de respeto. Si usted es chaparro, ¿qué pasa? Se mete más adelante, y los otros más altos, si estén, son un poco respetuosos, le dejan a usted que estén. Yo no sé lo que es ser chaparro, siempre fui un poco alto, pero no hay una ley, no hay ni una cultura donde dice los chaparros se quedan ahí atrás y no pueden ver nada. No, no era un problema de ser chaparro. El problema era que esta gente no le quería ver a Zaqueo ni cerca ni lejos. Ya no le invitaban a Zaqueo para Navidad. ¿Me está entendiendo dónde estoy tratando de ir? Ya no le invitaban a las piñatas, a las quinceañeras, a las bodas. Me imagino yo, porque este era un hombre que había hecho cosas terribles. Y quizás, amado hermano, yo sé que voy a tocarte quizás algo muy profundo, pero quizás esa persona que hizo cosas horrendas a alguien en tu casa, ya después de 10 o 15 años todavía se junta la familia y todavía habla de lo que le hizo a tu hermana o a algún ser querido. Pero si tú sientes la voz del Espíritu Santo hablándote y diciéndote, yo quiero usarte a ti para mostrar amor a aquella persona, ¿qué vas a hacer? Dice la Biblia, hermano, que la gente que seguía a Jesús no permitió a Zaqueo acercarse a Jesús. La gente, la muchedumbre que quería conocer a Jesús, eso es la gente en la iglesia, la gente que se llama cristiano, que queremos conocer a Jesús, los otros seguidores de Jesús no permitieron a este terrible pecador acercarse a Cristo. Deje usted a un lado aquellas personas en su familia que no son cristianas, que odian, que hablan mal, que critican, que quieren que un tren le pise por encima a aquel que hizo daño a su familia. De esas gentes, ellos no conocen a Cristo, pero estos eran los seguidores de Jesús que no permiten a Zaqueo verle al Señor. ¿Sabe por qué? Porque ellos se creían mejor que Zaqueo. Y yo quiero decirte, hermano, que este hombre corrió a un árbol más adelante para conocer a Jesús. Los peores tiempos en nuestra vida espiritual es cuando pensamos que estamos bien con el Señor. Esta gente dijo, nosotros estamos bien. Aquel terrible, nadie corrió porque se le hacía fácil ver a Jesús, pero nadie tuvo un encuentro personal y cercano con Dios ese día, sino Zaqueo. Porque Zaqueo se dio cuenta que su vida no estaba ok, que su vida no estaba todo bien con el Señor. Y lo que me encanta de Zaqueo, que este hombre no dijo, la gente no me deja verlo, ya estuvo, me voy a comer un burrito mejor. Zaqueo era una persona
que dejó todos sus valores porque quería hacerse rico. Y nada le paró a Zaqueo a llegar a ser jefe de los ricos, porque algo bueno tenía Zaqueo. Cuando Zaqueo quería lograr algo, nada le paraba a Zaqueo. Y usted y yo, hermanos, cuando nos levantamos a la mañana, cuando pasamos durante el día y pensamos que estamos ok con el Señor, no corremos a un árbol. No hacemos cualquier cosa para que Él nos hable, para sentir su presencia, para acercarnos más a Él. Pero Zaqueo no se sintió de esta manera. Zaqueo sabía que era rechazado. Y yo no sé cuánto conocía Zaqueo de Jesús. Y no sé si Zaqueo realmente pensaba de que él iba a tener una cena con el Señor esa noche. Él solamente ve que quería verle. Pero ¿qué pasa, hermanos? El amor del corazón de Jesús fue que hizo el gran cambio en la vida de Zaqueo. Y la misma gente que el diablo quiso usar para que Zaqueo no conozca, el diablo está usando los seguidores, escuche, de Jesús para taparle a Zaqueo o pararle a Zaqueo para que conozca a Jesús. Pero el Señor quiere usar también a sus seguidores para que nosotros hagamos la diferencia en aquella persona que el resto de su familia ha rechazado por las cosas que han hecho, que ha lastimado mucho a sus familias. Tiene que haber un cambio en nuestro corazón. El Señor puso en mi corazón dos personas en esta semana, y ahora recién cuando estábamos cantando allí, después de la comunión, puso otra persona en mi familia en esta semana que quiere que yo me acerque. Y no le voy a decir detalles porque se está filmando. Pero hermano, hay gente que humanamente, sin el amor de Cristo, sin la misericordia de Cristo, se merecen que lo dejemos a un lado. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestros corazones, Él cambia eso, si le permitimos que nos hable. Si le permitimos que nos hable. Dice la Biblia, versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. ¿Sabe lo que el enemigo va a tratar de hacer con tu vida y con mi vida esta semana? Es que no nos demos prisa en llamar a esa persona, en escribir una carta a esa persona. ¿Sabe cuál es el problema con esta gente, hermano? Y no es que sean peores que usted y yo. El problema es que ellos nunca habían perdonado a Zaqueo por lo que Zaqueo le había hecho a ellos y a su familia por muchos años. Zaqueo era el jefe. Zaqueo le entrenaba a los demás muchachos a cómo robarle dinero a la gente. ¿Cuánta de esta gente no pudo haberse quizás comprado lo que quería comprar o tener lo que quería tener o darle a sus hijos lo que sus hijos merecían? ¿Por qué? Porque venían los trabajadores de Zaqueo y le sacaban más de lo que tenían que sacarle de impuestos. Entonces entiendo, hermanos, el rechazo de esta gente a Zaqueo, pero es posible que el Señor ve a esa persona en su necesidad de Él. Sí la ve. Había mucha gente, la muchedumbre era tal. No era que había uno o dos niños aquí, uno o dos. Había tanta gente que Él no podía acercarse.
Jesús tenía tanta gente, quizás había otros árboles, quizás había otras murallas, quizás había gente por todo lado, pero cuando Él para y Jesús sabe, hermano amado, la persona que realmente tiene hambre de Él, y por eso quiero decirte con todo mi corazón, yo ya he caminado con el Señor por algunas décadas y puedo decirte que he visto en mi vida tiempos donde creo que está bien, donde todo va tranquilo, donde ya no ayuno tanto, donde ya no oro tanto, donde ya no le busco tanto al Señor, y son esos tiempos donde todo parece tanto tranquilo y que todo está bien. Esos son los peores momentos y lo más peligroso de nuestra vida. Pero aquí había un hombre, hermano, que iba a correr hacia adelante, iba a subir a un árbol, iba a ser el payaso, no le importaba nada, y la gente hablaba de él, a él ya le valía, la gente, los chistes que habían hecho de él porque era chaparro, porque cuando usted odia a alguien le va a encontrar cualquier cosa para reírse, ¿sí o no? Y este era el problema de Zaqueo, de que era un poco chaparro. Pero él corre y nada le para a Zaqueo. Hermano, las bendiciones más grandes, las bendiciones más grandes están reservadas para aquellos que hacen todo lo posible para acercarse a Cristo. No estoy hablando de dinero. No estoy hablando de bendiciones de cosas materiales. No estoy hablando de bendiciones de título. No estoy hablando de bendiciones de ministerio, de lo que esto, lo otro. Estoy hablando, hermanos, del cambio de corazón. Eso es lo que aquí va a pasar en unos momentos. El cambio de corazón. Yo puedo decirte, amado hermano, no hay nada en este mundo que se compara con algo lindo que Dios hace en nuestras vidas. Usted y yo sufrimos, ¿sabe por qué? Porque tenemos todavía problemas en nuestro corazón. No es porque la gente hizo, porque dijeron, porque la economía. Sufrimos, hermano, porque batallamos adentro de nosotros con el orgullo, con la envidia, con los celos. El otro día leí una frase que me encantó, decía que la persona orgullosa no disfruta tener más que ayer. La persona orgullosa sufre cuando ve que otros tienen más de lo que él tiene. El sufrimiento de una persona orgullosa puede tener más que lo que tenía ayer y bueno, ya está. Pero el sufrimiento en el corazón de una persona orgullosa no es tanto tener más, es el sufrimiento más grande. No sé si usted me entiende lo que estoy diciendo. Es cuando ve que otros tienen más. Impacto, dinero, felicidad, cosas, pasajes, viajes, qué sé yo. El sufrimiento, hermano, está por el problema que tenemos en el corazón. Y es tan fácil ver el problema de otros y no ver el personal. Amén. Vemos el problema de otros y nosotros sufrimos. Y a veces nuestro sufrimiento no puede ser cambiado, porque mientras que le echemos la culpa a otros por lo que hacen, nunca vamos a darnos cuenta que tenemos el problema en el corazón. No sé si me entiende, hermano. Y aquí está Zaqueo. Y la gente aceptó. La gente no se daba cuenta que no le dejaban a este Zaqueo acercarse. Era la culpa de él. Vea la situación. Zaqueo no va a conocer a Jesús, nunca va a verle. ¿Por qué? Por lo que nos hizo a nosotros, y no se merece nada, y nosotros somos mejores que él. Y no se dan cuenta que ellos no han perdonado a Zaqueo. Y por eso en este mensaje quiero animarte con todo el alma, hermano. Si hay una persona en tu familia que ha hecho lo peor de lo que tú nunca hubieras hecho, y lo peor de lo que te hubieras imaginado, y ha lastimado a tu papá o a tu mamá o a tu hermana o a tu hijo o lo que sea, el problema no es tanto lo que nos hicieron, el problema es que tenemos que perdonar a esa persona para poder volver a amarle, y entonces Dios podrá usar nuestra vida. Hasta que no perdonamos a aquel que nos ha lastimado, nunca Dios va a poder usarnos como un canal de bendición para esa persona, porque vamos a tener una muralla con esa persona.
Y usted no puede bendecir a alguien donde hay una muralla gruesa así de piedra. Tiene que ser destruida esa muralla. Amén. Y quizás usted no tiene que decirle a nadie, porque si usted empieza a decirle, ¿a quién invitaste? Imagínese que usted, a esa persona que le hizo terrible, a su familia, le mandaste una tarjeta de Navidad con un $20 adentro de un gift card. ¿Cómo? Si nosotros le odiamos lo que hizo, ¿cómo vas a invitarle a la quinceañera o al cumpleaños? Hasta, ¿me está entendiendo, hermanos? Deje que Dios hable a su vida, deje que Dios hable a su corazón. Y si usted no tiene que hablar con nadie, no lo hable con nadie. No es acerca de la gloria para mí, es la gloria es para Dios. Porque si no sería Dios, le dejamos a esa persona al costado del camino y que le pase arriba un tren. Así actúa el corazón humano. Pero Jesús amaba a Zaqueo. Jesús también se crió en un pueblito de Israel donde había también cobradores de impuestos que le habrán sacado mucho dinero a su papá y a su mamá. Y quizás hasta que Jesús tuvo 30 años trabajando de carpintero, muchos publicanos le habían robado a Jesús también. Pero Jesús le amaba a estas personas. Aunque habían robado a sus padres, aunque habían robado a sus tíos, aunque le habían robado a ellos mismos. Por eso, hermano, este mensaje quiero que el Espíritu Santo, deseo que pueda llegar a lo más profundo de su corazón. Jesús sabía que Zaqueo le estaba esperando. Es posible que esa persona que tanto te ha lastimado necesite a Cristo, ¿sí o no? Claro que sí, amén. Ahora otra pregunta, ¿es posible de que esta persona que tanto te ha lastimado tenga hambre de Dios? Quizá usted dice, no, parece, no, ¿qué voy a hablar de Cristo a personas si es una persona que se burla? Mire, yo también he conocido a mi familia, gente que se burla bien feo de Jesús, bien feo, que me da coraje, como van a poner algo en el internet contra Dios así, y no es fácil, hermano, yo lo entiendo. Pero Jesús le ama a esas personas también. Y aquí había un hombre rechazado por todos, pero tan amado por Jesús. Y Jesús se acerca al árbol y le dice, Zaqueo, apúrate. No espere, hermano, voy a esperar que Dios me hable por un mes acerca de esto. No. Zaqueo no dice, ok, Jesús, si me llamas 3 veces más, entonces me bajo. No. ¿Qué le dice Jesús? Aprisa. Cuando usted sabe que Dios le está diciendo que haga algo, hágalo. Porque dice, aprisa, no dice, bájate despacito. No, rápido, Zaqueo. Pero un chaparro que se baja rápido un árbol, por ahí se cae, se lastima. Rápido, le dice. Rápido, porque cuando más tiempo llevamos para hacer algo que Dios nos dice, más posibilidades tenemos de cambiar la mente acerca de eso que Dios nos dice. ¿Cuántos de ustedes, mamá o esposas, quieren pedirle a su esposo o a sus hijos que cambien la basura, ¿no? Que saquen la basura afuera, la bolsa está llena, que ya se caen las cosas, hay que levantarle de al lado la basura, y empieza aquel niño, aquel esposo con el ojo en la televisor todavía, ¿no? Ahí voy, ¿no? Así estaba aquí. No, rápido, le dice. Rápido. Qué lindo, el versículo 7 me muestra muchas cosas. Al ver esto, dice la Biblia, versículo 7, que Jesús le invita a Zaqueo y él descendió de prisa, apurado, y le recibió gozoso en su casa. Al ver esto, dice, todos, no algunos, no 3, 4, todos los que vieron esto murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Oiga, ¿qué están diciendo ellos? Jesús, empiezan a criticarle a Jesús, porque Jesús entra a comer a la casa de un pecador
¿Qué están diciendo ellos? Nosotros no somos pecadores. ¿Se da cuenta hasta dónde llegó su nivel de creerse mejor? Hay muchos cristianos que se creen así. Nosotros no, yo nunca haría eso. No, yo no, pero este nunca le haría eso a mi familia, nunca le haría eso a mi esposa, nunca le haría. Y nosotros no somos pecadores. Este es un cochino de los peores pecadores y encima del título más alto de cobrador de impuestos. Y dice, se enojaron la gente. ¿Por qué la gente, hermanos, se enoja con Jesús? Y Jesús no responde a la crítica de la gente. Porque muchas veces los críticos quieren entrar en discusión y en peleas. Cuidado con responder al Facebook. Cuidado. A mí me cuesta mucho no responder en el Facebook cuando algo me levanta la presión sanguínea. Usted sabe lo que estoy hablando, ¿no? Me hierve la sangre. Pero Jesús es mucho mejor, millones y billones de veces mejor. Y Jesús sabe que su corazón está para ayudar a Zaqueo. Por eso mantenemos la iglesia abierta, porque hay gente que necesita venir a la iglesia, como dije. Y nosotros no debemos criticar a los que no vienen. Y los que no vienen tampoco deben criticar a los que vienen. Todos estamos en un diferente lugar, hermanos. Y el enemigo quiere traer división. Pero si usted quiere y desea y se siente tranquilo de venir a la iglesia, venga a la iglesia. Hay un hermoso grupo que viene los jueves, los miércoles, los domingos. Y hay otros que no se sienten tranquilos de venir a la iglesia. ¿Y sabe qué? A esos hay que llamar y conectarles. Porque ellos no tienen toda la charla que tenemos nosotros antes y después del culto. Porque Dios nos ama a todos. Y el Señor está interesado, ¿por qué? Para que nosotros también nos podamos ayudar el uno al otro. Nunca dividirnos. Y aquí la cuestión es que Jesús no contesta la crítica de este hombre, porque Jesús sabe que en su corazón él está tratando de ayudar a alguien. Jesús podría haberse casado, tenido una vida normal, un montón de hijos y disfrutar de su vida, pero él decide, hermano, obedecer la voluntad del Padre. Y quiero decirte, cuando tú le dices sí al Señor, alguien te va a criticar. Usted cierra la iglesia, alguien le critica. Abre la iglesia, alguien le critica. Hace los cultos largos, alguien le critica. Hace los cultos cortos, alguien le critica. Canta himnos, alguien le critica. No canta himnos, alguien le critica. Predica del Nuevo Testamento, alguien le critica. Predica del Antiguo Testamento, alguien le va a criticar. Habla del amor, le critican porque no predica más de la fe. Habla mucho de la fe, le van a criticar porque no predica del amor. Habla de los frutos del Espíritu Santo, le van a criticar porque no predica del bautismo del Espíritu Santo. Predica del bautismo del Espíritu Santo, le van a criticar porque no predica de los frutos del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, hermano, cómo es la gente? Siempre alguien le va a criticar. Jesús entendía esto y él ni le respondía. Él decía, Señor, ¿qué quiero que haga? El Señor le dijo, ahí hay un hombre terriblemente hambriento de ti. Llámale, ve a su casa. Te valga cacahuates lo que dice la gente. Hay una persona necesitada de Dios en aquel arbolito allá. Y ahí se va el Señor. Y le murmuraron. Y dice versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, ya en su casa, quizás ya comiendo o ya está por salir el marrano del horno, no sé. He aquí, dice Zaqueo, Señor, no le llama Rabí, le llama Señor. Te doy una tarea. Mira en la Biblia quién llama a Jesús Señor y quién le llama Maestro.
Los que le criticaban a Jesús nunca le llamaron Señor, le llamaron siempre Maestro. Aquellos que habían rendido su vida a Él le llamaban Señor. Muy, muy interesante. Y aquí Zaqueo le dice Señor. Aleluya. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cuántos de ustedes están listos para hacer eso en esta Navidad? La mitad de mis bienes. Y esto no eran quizás lavarropas viejos que estaban allá atrás en la casa, roto, bicicletas rotas al lado de la casa. No, esto era posiblemente mucho dinero en efectivo. Señor, le dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Qué lindo sería, hermano, que el Señor te use a ti y me use a mí para salvar y cambiar el corazón de aquella persona que le hizo tanto daño a alguien en tu casa. Amén. Qué hermoso sería que el Señor cambie el corazón. Yo le digo, hay una persona que me lastimó mucho hace muchos años atrás, y a veces cuando oro, y oro a menudo por esta persona, había un tiempo que oraba mucho, todos los días, pero sabes, le digo la verdad, hay veces que me viene este pensamiento: la vida de esta persona, yo no creo que Dios nunca va a poder cambiar, porque está tan seguro de su vida de pecado, no es pecado, y puedo decirle tantas cosas. Pero qué lindo sería que aquella persona tan terrible, que tanto lastimó, que tanto robó, que tanto defraudó, que tanto dolor causó, entre Jesús a su vida. Y el mismo Señor haga este cambio en el corazón. Y le dice Zaqueo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, Señor. ¿Qué pasó? El Dios de Zaqueo, el dinero, ya no era más su Dios. Ahora Jesús era su Dios. Amén. Ya no era el dinero. Ya no eran las mujeres. Ya no era la inmoralidad. Ya no era, no sé qué puede haber sido en tu caso. No era la fama. No era el orgullo. No era la empresa, no era, no sé, sus placeres, no era su orgullo, no sé lo que era. Y el Dios del pasado que le hizo lastimar a muchos, lo destruyo en mi vida ahora. Y ahora solamente quiero seguir a Cristo. Y un día usted llega a la iglesia con esa persona. Y quizás aquello en su familia que no le han perdonado todavía, no van a estar muy felices, pero usted va a estar contento, porque ahora esta persona va al cielo. Gloria a Dios, porque Dios tocó su corazón en este día. Y aquí dice versículo 9: Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Por qué no cierra sus ojos allí donde se encuentra? Y quiero leerte lo que Jesús dice. Y si el Señor ha tocado tu corazón y te muestra una persona en tu vida que tú tienes que hacer lo que Él te ha hablado en esta tarde, esa persona que quizás tienes un poco de relación, quizás nada, quizás aún no le has perdonado, pero si el Señor te ha mostrado por una persona, puedes levantar tu mano. No voy a preguntarte quién es. Puedes levantar tu mano allí donde estás y decir, Señor, te pido que tú me ayudes en este día. Te pido que tú me ayudes. Y aquellos que están con las manos levantadas, quiero que usted escuche allí donde está, versículo 10. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre, este es Jesús, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No vino solamente para aquellos buenitos en tu casa, aquellos que se juntan y cocinan y te traen lindos regalos. Jesús vino, dice la Biblia, a salvar a aquellos que son rechazados por todos. Todos los saqueos en tu vida, las saqueas, los saqueitos, todos aquellos que fueron rechazados por el dolor que han causado, el Señor en este día te dice, yo quiero que tú le escribas una carta o le mandes regalo o le llames.
vayas a platicar o empieces una relación de amistad nuevamente, perdónale primeramente. Y usted que nos está mirando en línea en este día, quizás tú te sientes como Zaqueo, rechazado, porque has lastimado. Y quizás algunos hasta cristianos te han rechazado. Y en nombre de los cristianos te pido mucho perdón, porque hay muchos cristianos que les cuesta perdonar y amar y bendecir. Y quizás hasta cristianos en tu familia te han rechazado por lo que tú le has hecho. Pero quizás usted que nos está mirando en el internet, usted es de la otra parte, que te han lastimado a ti. El Señor te está hablando. Pero si usted necesita a Cristo como el Salvador de su vida y necesitas bajarte de aquel árbol y entregar tu vida a Cristo, decir: mi Dios de hoy lo destruyo y ahora Dios es el Dios de mi vida, Cristo es mi Señor, quiero animarte, invitarte a que repitas esa oración. Padre Celestial, vengo a ti en este día. Hasta este momento el pecado, el dinero, el orgullo ha sido mi Dios, el egoísmo, los placeres. Pero deja a un lado y destruye, Señor, estos dioses en mi vida. Y de ahora en adelante, Señor, te entrego mi vida a ti. Todo lo dejo atrás. Ya no tiene valor las parrandas, ya no tiene valor el dinero, ya no tiene valor los dioses de ayer. Quiero que tú entres a mi corazón y me hagas una nueva persona. Te entrego todo lo que soy. Quiero amarte y servirte para siempre, Señor. Quiero ser otro Zaqueo en tu libro. Señor, yo te pido por aquellos en este lugar y aquellos que nos están mirando por el internet, que están en este momento luchando con perdonar y alcanzar al rechazado. Espíritu Santo, Dios, dale fuerza en esta hora. Dale fuerza para que escuchen tu voz y digan: sí, Señor, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Voy a averiguar su dirección, voy a averiguar el número de teléfono, voy a ver cómo puedo conectar con esta persona que muchos quizás odian a mi familia, pero que tú en esta hora me llamas a alcanzarlos para ti. Dales fuerza, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a hacerlo pronto y no esperar que pase el tiempo y nos olvidamos. Ayúdanos a hacerlo esta semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y amén. Dios le bendiga mucho, hermano. Que tenga una semana bendecida. No deje que el diablo le robe la bendición de alcanzar al perdido. Dios le bendiga mucho.